En el vídeo de hoy te voy a mostrar el mejor ataque rúnico de forma infinita. Vas a poder usar un ataque rúnico en God of War Ragnarok de una forma ilimitada con estos trucos, con estas armaduras que te voy a decir a continuación. Pero antes de continuar, me gustaría decirte que te suscribas al canal porque voy a subir más guías, más videos de God of War Ragnarok, y que dejes tu botón de like si te ha gustado. Así que ahora sí, empezamos con el vídeo. Bueno chicos, y más rodeos, estamos aquí directamente en el juego. Y para explicar más o menos muy bien de lo que se trata este video y este tutorial, es que por ejemplo en los ataques de Kratos todo el mundo sabe pues que tiene dos ataques rúnicos, uno ligero y uno pesado. Por ejemplo, tenemos aquí ataque rúnico rápido, que es el del hacha, ¿vale? Tenemos estos que son ligeros, yo tengo tres. Luego tenemos ataques rúnicos fuertes, que son los que más se tardan en recargar, y pues nosotros lo que vamos a conseguir es una forma, ¿no? A través de armaduras, a través de un pomo en las espadas del caos, para que el tiempo de reutilización sea el menor posible, o sea, prácticamente ilimitado, muy chetado. Lo primero que necesitamos hacer es irnos a Svartalfheim. Ya hay que avanzar un poco en la historia, no al principio vamos a poder hacer esto. Nos vamos a ir al reino de Svartalfheim, ¿vale? Y vamos a irnos a esta sección, a este acceso místico que ves aquí de Nidavellir, ¿vale? Porque ahí es donde vamos a conseguir el pomo este de las espadas del caos, que ahora les voy a decir. Pero también antes, yo he venido aquí porque no tenía la armadura. Hay que conseguir una armadura de pecho que se llama, en latino se llama peto, pero en español de España se llama placa pectoral de Get to More. O Get to More, algo así, ¿vale? Eso. Es lo mismo. Vale, esta si no la tenemos hay que fabricarla, porque vamos a ir a leer lo que dice en la descripción de la armadura. Dice que tiene una habilidad que se llama recarga de la fortuna, y tiene una probabilidad moderada de suerte de restaurar al instante un 70% de tiempo de reutilización al emplear un ataque rúnico o de reliquia. O sea, va a ser muy mínimo el tiempo de reutilización que vamos a estar esperando para usar un ataque rúnico o un ataque rúnico pesado. Entonces vamos a fabricarla. Pide 8500 de plata, yo tengo suficiente, así que vamos a comprarla y fabricarla. Equipamos, bueno, vamos a mejorarla también un poquito, lo mejor que podamos. Yo puedo mejorarla más todavía, así que la mejoro. Conseguimos la octava, madre mía, está en legendario casi ya. Y bueno, pues hasta ya la novena, ya me pide muchos recursos, así que lo dejamos ahí. Ustedes pues no se compliquen, si no tienen muchos materiales, pues hasta ahí. Vale, ya tenemos la placa pectoral de Gimmauthor. Vale chicos, pues una vez conseguida la placa pectoral de Gimmauthor, vamos al siguiente acceso místico, aquí mismo en Svartalfheim. Vamos a lo que les dije, vamos a Nidavellir. Vale chicos, tuve un problema aquí con el OBS y con la cámara, así que bueno, vamos a continuar así sin cámara. Una vez que ya estamos aquí en el acceso místico nuevo, pues tenemos que seguir este camino para llegar a la zona donde vamos a conseguir esos pomos para las espadas del caos. Vale, tenemos como que ir por aquí, todo recto. Por aquí chicos, todo recto, es obligatorio, ya saben, obtener primero la lanza, ¿vale? Si no, no podemos acceder a esta zona. La lanza de Draupnir es obligatoria para acceder. Vale chicos, entonces con la lanza nos venimos por aquí, por este lado, para arriba también. Así como ven, ahí está en ese cofre legendario de arriba, tenemos que subir por aquí. Vamos a ir con la lanza, subimos. Aquí estará chicos, pues lo que necesitamos. Ahí está, mangos de recuperación luminosa, que lo vamos a poner ahora en las espadas del caos. Vale, tenemos el nivel 6. Como ven, hay una probabilidad moderada de suerte y obtener una bendición de reutilización que proporciona más reutilización si está al máximo. Vale, la ponemos. Entonces, como ya tenemos todo lo que necesitamos, las espadas del caos con el complemento de los pomos, de los mangos de recuperación de luminosa, con los mangos de recuperación luminosa, como ven aquí, tenemos que aceptar latigazo flamígero, que es con L2, triángulo y R1, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Y recuerden, obviamente, pues tener puesta la placa pectoral de Give to More o Give to Madre, no sé qué, como se llame. Vale, pues entonces con esto sí vamos a tener la posibilidad de tener esa bendición de suerte. Vamos a probarlo ahora mismo. Vale,
¿Habéis visto cómo se recupera bastante rápido? Justo me hace un curiqueo, me hace un puerto. Y así os estaríamos obteniendo de forma ilimitada ataques rúnicos. Chicos, espero que os haya gustado. A ver si no me matan estos Drogur. Si quieren contenido de God of War, pues suscríbanse al canal porque subiré muchas más guías de este juego. Subiré clips y también cosas relacionadas con el mundo de PlayStation. Así que bueno, ya sabes, nos vemos en los próximos videitos. Un lenguaje sin acabar por todos. Chao.